Cuando niño, recuerdo San Cloud como una área rural. Me acuerdo cuando eran muchas vacas, muchos caballos, muchas áreas verdes, muchos campos de hierba y mucha china. Y de momento veíamos esto en la televisión. Imagine the perfect vacation, Florida. And at the center of it all, Kissimmee St. Cloud. Excitement, value, thrills, and affordability. And when you're here, you won't be far from Walt Disney World, Epcot Center, SeaWorld, Universal Studios. Call 1-800-242-KISS and we'll send you a free vacation guide. Come to Florida and stay in the center of it all, Kissimmee St. Cloud. Y después me quedaba pensando, ¿dónde es San Cloud y dónde estoy yo? Porque realmente no coordinaba. En el día de hoy, si te sientes como yo, me encantaría llevarte en este video para hablar sobre su ubicación, su historia y qué se aproxima para esta área, ya que Tabascal, los mismos desarrolladores de Lignon, acaban de comprar 27,000 acres de terreno para desarrollar una nueva ciudad en ese terreno. Y todas estas áreas están llenas de potencial. Si estás buscando comprar bienes raíces, mudarte a esta área, te recomiendo que lo estudies todito porque cada uno tiene algo diferente que ofrecer. Papi, vente, explore St. Cloud. Let's go. ¿Qué opinas sobre esa pintura? Bien. ¿Bien? The car that it's so detailed. Yeah. Cool. Waves. And the person in it. I like the hotel. You love hotels. Y para comenzar, hablemos sobre su ubicación. San Cloud se encuentra en el centro de Florida, a solo 30 minutos de Disney, el centro de Orlando y el aeropuerto internacional de Orlando. Y si le gusta la playa como nosotros, no te preocupes. A solo 50 minutos al oeste podemos encontrar la playa de Melbourne e incluso el puerto Cañaveral y el centro espacial de Kennedy, cual solo está a una hora de distancia de esta hermosa ciudad. San Cloud se compone de 4 códigos postales y ofrece una gran área de plenitud para crecimiento. El área postal 34769, cual es el que estamos ahora mismo, es una área de mucha historia y básicamente es donde comenzó todo. También tenemos el 34771, es donde está Westland Park de Webb y todo el desarrollo de Sunbridge, la área más nueva de San Cloud. También tenemos el 34772, cual es la área de Hanover Lakes, y el 34773, donde se encuentra Harmony y la 192. Todas estas áreas son geniales y están llenas de potencial. Si estás buscando bienes raíces o mudarte en esta área, les recomiendo que tome el tiempo para aprender sobre ellos, ya que todos estos códigos postales ofrecen algo diferente. Recientemente, el condado de Osceola aportó 10 millones de dólares donde instalaron nuevas calles, ceras, luces y jardines. Todo esto trayendo un aspecto refrescante para San Cloud. Joy, papi. Recomiendo encarecidamente esta zona si quieres un buen lugar de venir de paseo con tu familia o amigos. I have hot chocolate with marshmallows. You want a hot chocolate? Okay, so we're going to do a hot chocolate then. Marshmallows. Un hecho interesante sobre esta zona son que las calles llevan nombre de varios estados. Cuando era niño, siempre pensaba que estaba en el juego de Monopolio cuando guiaba por la 192. Más tarde supe que las calles llevaban nombre por los estados de la Unión. San Cloud fue establecido en el 16 de abril de 1909 como una comunidad de jubilados para veteranos de la Unión de la Guerra Civil. En ese tiempo, varios de estos veteranos o valientes soldados compraron lotes de 5 acres por $50 cada una. ¿Tú te imaginas esto? Hoy día, la mayoría de los bienes raíces en esta área son más pequeños y un poco más antiguos, los precios comenzando a los 200,000 bajitos. Y para su referencia, nos encontramos en el área postal 34769. Y como parte de esta fantástica zona, tenemos esta área recreativa, cual está fenomenal. Si no la has conocido, se conoce como el Lake Front. Perfecto, aquí tenemos 2 millas, un sendero para caminar, correr bicicleta, ir de paseo, tenemos un playground, tenemos un área para jugar voleibol y varias cabanas que puedes rentar para hacer un cumpleaños, una actividad afuera. Y hoy tenemos a mi hijo aquí, Asriel. Cuéntame, ¿qué es lo que te gusta de aquí? Los boats. Let's check it out.
Esta área, también conocido como Lakefront, es fenomenal. Se la recomiendo si estás buscando o tienes interés en una propiedad cerca del agua. Las casas aquí están comenzando en los 400,000. Un poco al oeste, en la 92, se encuentra también Harmony. Allá también una área que tú puedes hacer un driving safari, en mi opinión, una de las mejores zonas para ir a ver animales. Te lo recomiendo si estás buscando algo divertido con los hijos y tu familia. Harmony es una área sumamente especial. Tenemos varios videos explicando sobre esta comunidad y si está interesado, les recomiendo que lo vaya a chequear. Es un poquito rural y allí las casas están comenzando en los 380. Y por último tenemos a Sunbridge, la región de más desarrollo por Tabasca, a solo 15 minutos de Lignona. Aquí es donde los mismos propietarios de Lignona compraron 27,000 acres de terreno para desarrollar una nueva región, básicamente una nueva ciudad. Esto es en el área código 34771 y es una gran área para invertir. Y si estás interesado en bienes raíces en esa área, van a ser casas nuevas comenzando en los 500,000. Y como podemos ver, St. Cloud, Florida ofrece mucho para todo estilo de vida. Y no solamente son los parques temáticos, en St. Cloud puedes aprovechar de estas tiendas locales, eventos locales y las áreas de recreación que visitamos en el día de hoy. Como siempre, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, activa esa campanita y dale manita arriba para que le lleguen los videos de todas las cositas que hacemos todas las semanas. Estamos para servirles. Si estás buscando vender o comprar una propiedad en el estado de Florida, cuenta con nosotros. Hasta la próxima.